Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Antes de empezar, me voy a quitar mi cubrebocas y lo voy a poner en una bolsita para que no se me ensucie. Si te lo tienes que quitar, tómalo por los resortes, no se te olvide. Ahí está. ¿Ya estás lista? ¿Ya estás listo para tu clase de hoy? ¡Perfecto! Pero antes vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. ¡Ajo Listo! ¡Te toca! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo. ¡Qué buen consejo! Y bueno, en la asignatura de lengua materna de tercero, el día de hoy el tema es Hagamos un folleto. Y para eso vamos a invitar al maestro Ezequiel. Hola, maestro Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, Pilar, ¿bien y tú? Bien. Qué gusto de verte otra vez. Igualmente. El día de hoy vamos, como dice, a hacer nuestro folleto. Si recordamos, es el tema que hemos estado viendo. Vamos a ver la página 36 y 37 de nuestro libro de español Lecturas. Se llama Abejas. Vamos a ver. En este podemos ver dos abejas. Y en la página 37, una más. Pero para leer este texto, vamos con el cuentacuentos Fermín Camacho para que nos lo lea y sepamos de qué trata. Me encanta la idea. Sí, me gustan mucho sus cuentos. Vamos. Ustedes también, ¿verdad? Tengo un montón de historias que les puedo contar. Algunas son un cuento, pero otras son verdad. Y ahora vamos a hablar de las abejas. 100 millones de años, ese es el tiempo mínimo que las abejas llevan en nuestra tierra. Así que son de la época de los grandes dinosaurios. Probablemente eran amigos de ellas. ¿Cómo lo sabemos? Ah, porque se han encontrado piezas de ámbar que tienen esa antigüedad y en su interior esos pequeños insectos a rayas. Las abejas, obreras adultas, miden entre 12 y 15 milímetros y pesan más o menos un décimo de gramo. Los zánganos son algo más largos y dos veces más pesados. Pero la más grande es la abeja reina, que llega a alcanzar hasta los 25 milímetros. Las abejas tienen unas antenas en la cabeza que cumplen la función de órganos del olfato y del tacto. Sus enormes ojos a ambos lados de la cabeza están compuestos con miles de minúsculos ojos, porque entre ellos hay también tres pequeños ocelos. Las abejas perciben muy bien los colores, aunque de manera diferente a el ser humano. No ven el color rojo, pero sí distinguen el ultravioleta, imperceptible para nosotros. Tienen una larga trompa que les sirve para beber el néctar de las flores. Y con las mandíbulas se ayudan para comer y construir su panal. Las abejas, como todos los insectos, tienen seis patas. Dos pares de alas
que parecen uno solo, porque están unidos fuertemente entre sí con unos pequeños ganchos. Las abejas aletean durante su vuelo hasta 230 veces por segundo y se desplazan a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Las paredes del panal están hechas de la cera que producen unas glándulas especiales en el abdomen de las abejas obreras, donde también está el aguijón con pinchos y pegado a él un saquito lleno de veneno. Las rayas en el abdomen de las abejas, abejorros y avispas son una señal que dice ¡cuidado, pico! Y así vamos a terminar diciendo que las abejas son una maravilla en nuestro planeta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya viste qué geniales son las abejas? Sí, qué maravillosos datos. Y muy rápidas. Muy rápidas. Recuerdo clases muy pasadas en la asignatura de matemáticas que veíamos los animales más veloces. Ah, pues sí. Pero ahora las abejas 30 kilómetros por hora, hoy es mucho. Para su tamañito es muy rápido, sí. Y además que existen desde hace un montón de años. Sí, son datos muy interesantes. Además son muy importantes porque ellas son las que se encargan de polinizar. Exacto, para los humanos es un animal muy importante y de mucha prioridad por cuidar. Así Pero es. Pero justamente por eso vamos a jugar a la caja sorpresa. ¿Cómo es esto de la caja sorpresa? Yo creo que los niños y las niñas ya la vieron, yo creo que desde que empezó la clase. Así es, yo también, y me daba mucha curiosidad, la verdad. Porque es la caja sorpresa. Tenemos 14 círculos amarillos que se pueden romper para descubrir algo adentro. Uh-huh. En estos 14 círculos vas a poder encontrar 5 beneficios de la miel de abeja. ¿Ah? O te puedes encontrar con una abeja. ¡Ay! No sé si me quiero encontrar con las abejas, ¿qué tal que me pican? Exacto, porque tenían un aguijón, de acuerdo a la lectura. Entonces, ¿quieres meter primero tu mano? Escoge uno de todos esos. A ver, voy a escoger. Pero ¿cómo vamos a hacerlo jugando, va? Sí. Vienen 5 beneficios. Quien junte más, gana. Quien junte los 5 beneficios, gana. O más. O más. Perfecto. Yo empiezo entonces y yo quiero... Ten cuidado que no te pique, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Sí. ¡Ay! ¡Ay! Me salió una abeja. No, el Pilar lleva una abeja. No encontró un beneficio. Veamos. Quédate. Yo quiero este. ¡Chin! ¿Qué crees? ¡Ay! ¡Una abeja! ¡Cuidado! ¡Otra que abeja! No te pique. ¡Que no me pique! Porque tiene un aguijón. ¡Ay! No, creo que no. A ver, yo creo que este. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra abeja! Así como vamos, nos van a picar todas las abejas que hay en esta caja sorpresa. ¡Ay, no! Esperemos que no. Hay que encontrar los datos. Que este. ¡Oh, este estaba muy duro! Sí. Aquí no hay abeja, pero hay un papelito. ¡Ay! Me va ganando. ¿Qué? Este papelito dice... Un ingrediente importante... En los medicamentos auxiliares en el tratamiento de la tos es la miel. Ah, entonces, ¿ya viste por qué nos va a servir esta actividad? Sí, sirve también como usos medicinales. Si estamos viendo el folleto para prevenir enfermedades en la época invernal, bueno, ya sabemos que un ingrediente para los medicamentos auxiliares para la tos es la miel. Son importantes las abejas, muy importantes. A ver, yo quiero este. ¡Ay, me salió otra abeja! Rápido. ¡Ay, ahora sí me picó! ¡Oye! Ay, ya Pilar lleva 3 abejas, ¿eh? Va a acabar bien picada el día de hoy. A ver este. ¡Ay, me tocó una abeja! ¿Otra abeja? Otra abeja. A ver, entonces yo voy por... ¿Cuál dicen ustedes? ¿El de arriba? No, el de abajo. ¿El de abajo? A ver, vamos por el de abajo. ¡Ay, otra abeja! Creo que Pilar hoy me viene con mucha suerte para encontrar los datos. Me siguen las abejas. A ver, ¿este o este? ¿Este? ¿Este?
No me tocó abeja, no me tocó que me picaran. Otro dato. Otro dato. Veamos. Dice, se ha descubierto que la miel es un auxiliar importante en el tratamiento de quemaduras. Eso no lo sabía, ¿ustedes sí? Van a ser datos nuevos para todos. Así es. Te toca, Pilar. A ver, me toca y... ¡Ay, no puede ser! ¿Otra vez una abeja? ¿Otra abeja? A Pilar le han tocado puras abejas. ¿El de la esquina de arriba? ¿Este? ¿O este? ¿El de arriba? Muy bien. ¡Ay, una abeja! Una abeja, a ver. Todavía quedan tres datos. Eran cinco. Todavía quedan tres. Aquí... Ay, menos mal, ya me salió por lo menos un dato. A ver, dice, la miel ayuda a restaurar e hidratar la piel de las zonas como el rostro y las manos. ¿Como si fuera la crema? Como si fuera crema. Uh-huh. Pero ese se siente pegajoso, ¿no? Tal vez le ponen poquito a algunos productos. Eso se me ocurría, que tal vez en las cremas se ocupan miel para que deje más suavecita las manos. Así es. Veamos, ¿el de hasta abajo? ¿Seguro? ¿Y si me pica una abeja? Bueno, con cuidado, con cuidado. Con gente, ¿eh? No me picó. ¡Ay, qué suerte me están dando las niñas y los niños, eh! Dice, la miel es utilizada como ingrediente en tratamientos de belleza, encontrándose beneficios para el cabello. ¿Para se me ocurre piel, que tal vez un shampoo tenga miel? Yo no sabía que también tiene usos cosméticos. Está muy interesante esto. No a solo ver. Para hidratar, ya viste, también para... ¿Nutrir? Hidratar la piel, te la puedes comer la miel. A mí me gusta mucho la miel. ¡Ay! ¿Te ¡otra picó la abeja? ¡Abeja, me picó! Creo que a Pilar le gustan mucho las abejas. Bueno, me toca la última. Y otro dato. Veamos, dice... La miel es un cicatrizante natural para heridas menores. ¡Wow! De verdad que tiene muchísimas propiedades. Todo eso yo no lo sabía. Y si no recuerdo mal, también estábamos viendo, cuando estábamos investigando de los folletos, que encontramos una noticia del propóleo, que era una planta. Ajá. Y tú comentabas de la polinización. Sí, por supuesto. Entonces, fíjate cómo el tema que estamos viendo y con la lectura de las abejas podemos ver un poquito más allá, podemos buscar hasta más información. Así es, y darnos cuenta también que las abejas son muy, muy importantes. Exacto. Entonces, ahora sí, vamos a la actividad principal de esta clase. ¿Cuál es? Se llama Hagamos un folleto. Entonces, todo lo que hemos visto, estado trabajando, vamos a hacer el producto final. Pero para esto necesitamos ver nuestro libro. Vamos a nuestro libro de español en la página 46. En esta página que hemos visto desde la semana pasada, vamos a remitir a donde dice producto final. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice. Dice, producto final. Cada equipo elaborará un folleto con los textos que copió en su cuaderno. Si recuerdan, la semana pasada escribimos toda la información que recabamos e hicimos el diagrama que nos tocaba. Vamos leyendo uno y uno. Número uno. Preparen las hojas para hacer su folleto. 2. Recuerden que hay una distribución de espacio para cada sección. 3. Comiencen a escribir. Consideren espacios para títulos, subtítulos e ilustraciones. 4. Resalten los títulos con otro color o tipo de letra. 5. Revisen para que no cometan errores de ortografía ni de puntuación. 6. Intercambien su folleto con los demás equipos. Y 7. En grupo, seleccionen uno de los folletos para integrarlo al periódico mural. Pues obviamente, ahí está. Esos puntos ya nos va diciendo cómo lo tenemos que ir haciendo. Hay algunos que por la contingencia de ahorita no podemos hacer en grupo, pues en sí. Equipos, pero sí lo puedes compartir tal vez con mamá, con papá, con claro, abuelos, mostrarles tíos. Esa información a ellos, a tu familia. Y llevas varias semanas como para no compartirlo. Claro. Entonces, lo primero decía, busca un papel u hoja para empezar a hacer tu folleto. Pilar, ¿puedes ir por la hoja de papel, por favor? Voy corriendo. Igual, en casa escoge una hoja de color, puede ser el color que más te guste, una hoja blanca para que la puedas decorar. Aquí tengo nuestra hoja. Muy bien. Entonces, ahora, si vamos a hacer folleto, recordemos que tenemos dos formas de folleto, un tríptico y un díptico. Si recordamos, un díptico se divide en dos partes y un tríptico se divide en
tres partes. ¿Qué vamos a hacer, Pilar? Nosotros vamos a hacer un tríptico. Sí. Entonces, está dividido en tres partes. Ya tenemos entonces el papel, ya decidimos la distribución. Ahora necesitamos la información. La información. Entonces, ten a la mano, nosotros la tenemos impresa, pero también la puedes escribir. Y si no tienes ilustraciones, puedes dibujarlas. ¿También? Vamos a sentarnos para hacer nuestro tríptico, ¿te parece? Me encanta la idea. A ver, vamos a hacerlo. Ok, tenemos toda nuestra información. ¿Recuerdan cuál era el título de nuestro folleto? Exacto, la prevención de enfermedades en el invierno. Uh-huh. Entonces, vamos a buscar. ¿Me ayudas? Claro que sí. Aquí tenemos la información. Recuerden que si tenemos un tríptico, la primera hoja o la primera parte que tenemos enfrente va a ser nuestra portada. Aquí es donde debemos de empezar. Vamos a empezar por ella. La portada debe de incluir un título. Un título. Yo creo que este es el título. Prevención de enfermedades en época invernal. Entonces, tienen la posibilidad de imprimirlo. Toma tu lápiz adhesivo y vayámoslo pegando. Vamos a pegarlo. Y no te preocupes si no queda tan bien a la primera. En la siguiente sesión vamos a estar viendo si lo podemos mejorar todavía más. Pues entonces, sí. Recuerden que un título, por ejemplo, si te dan un folleto con puras letras, ¿lo vas a leer? Tal vez no, tal vez me da flojera leer tanto. ¿Y si tuviera muchos colores? Tal vez se hace atractivo y me dan ganas de leerlo. ¿Y si tuviera imágenes? Me dan mucho más ganas de verlo. Recuerda que un folleto es un texto para compartir información que tiene que ser llamativo, es decir, con diferentes tipos de letra, con muchos colores, imágenes o dibujos, para que así llame mucho la atención y la gente lo quiera leer, porque si no, tu folleto no va a ser leído. Ahí en la parte de abajo nosotros, si recordamos la semana pasada, hicimos una introducción, ¿se acuerdan? Exacto, esa introducción vamos a ponerla en la portada para que cualquiera que lo agarre diga, a ver, ¿de qué es este folleto? Y cuando lea tu introducción, sepa de qué va a ser. Sí, es importante también que la información sea concreta, ¿verdad? Sí, claro. Recuerden que ocupamos un lenguaje sencillo y muy resumido. No podemos escribir todo lo que encontramos en los libros porque si no nos quedaría un folleto de demasiadas hojas. Nos queda un libro. Bueno, ya no sería un folleto. Exacto. Como tenemos un tríptico, ya tenemos nuestra portada. Ahora vamos a abrirlo. ¿Qué podemos poner? Si recuerdan, hicimos varias preguntas para ir encontrando los subtítulos de nuestro proyecto. Uh-huh. Unos eran las enfermedades más comunes, ¿sí? El cómo evitar enfermarte, el qué pasaba si ya estabas enfermo. O el por qué nos enfermamos, no solamente el cómo te puedes contagiar. El primero que te gustaría poner, ¿cuál sería? Yo creo que por qué nos enfermamos. Claro, es importante saber. Exacto, si estamos hablando de prevención de enfermedades, pues lo primordial será investigar ¿Por qué nos enfermamos? O sea, ¿por qué nos pasa? ¿De qué nos tenemos que cuidar para prevenir? A ver, entonces vamos a poner. Recuerda que la distribución de tu folleto puede ser la que tú quieras. Nosotros estamos haciendo el de nosotros, pero no tenemos la misma información ustedes y nosotros. Por eso, cada quien decidirá tal vez los dibujos arriba, el título más abajo. Pero siempre recuerda que los títulos y los subtítulos tienen que ir más resaltados que otros o que el texto normal, si no se puede confundir. Aquí vamos a poner esta información. Listo. Y me gusta este dibujito abajo. Si no tienes ilustraciones, recuerda, puedes dibujarlo. También te va a quedar muy bonito. Seguramente sí. Se trata de usar la imaginación también. Sí, ya acabamos. ¿Por qué nos enfermamos? Vamos a leerlo y ver si sí pegamos bien la información. ¿Qué tal si estaba revuelta? No, yo me fijé que estuviera bien. Ok, ¿me lo podemos leer? ¿Me ayudas? Sí, las tres principales causas son la baja temperatura a lo largo del día, la poca exposición al sol que ocasiona que no desarrollemos tanta vitamina D y nuestras defensas bajen, y poca ventilación ya que cerramos nuestras ventanas en casa. Que es lo que veíamos en nuestro diagrama y decíamos, ay, que como hace frío, cerramos todo y nos quedamos encerrados. Y nos quedamos encerrados, pero no se ventila el espacio. Exacto. Ok, vamos con el siguiente. Ya pusimos una de nuestras preguntas como subtítulo. Tenemos, si nos recordamos mal, enfermedades más frecuentes durante el invierno.
el qué hacer para prevenir y qué hacer cuando ya estábamos enfermos. ¿Cuál te gustaría poner, Pilar? Yo creo que cuáles son las enfermedades más frecuentes. Es importante saberlas. Ya sabemos por qué. Ahora, ¿de qué nos podemos enfermar? ¿De qué nos enfermamos? Entonces, este. Vamos a buscar este. Perfecto. Y veamos, te voy buscando imágenes para ese. Muy bien. ¿Se acuerdan cuáles eran las enfermedades más frecuentes que teníamos en el invierno? Exacto. ¿Qué? ¿Te gusta esta? ¿Le pegamos esta? ¿También esta? Muy bien, vamos a ponerle estas dos. A ver, estas dos. Y la información aquí está. ¿Y cómo lo puedes saber? Porque empieza con las enfermedades más frecuentes. Ah, bueno, y así ya sabemos. Ya sabemos. A ver, lo vamos a medir para que más o menos... A ver, entonces, yo creo que voy a reconsiderar y este lo subo un poquito. Y mientras vamos leyendo la información, para que las niñas y los niños recuerden lo que estuvieron investigando. Las enfermedades más frecuentes tienen que ver con el sistema respiratorio. Estas incluyen la neumonía, la influenza, el asma, la bronquitis, la gripe común y la tos. Aunque unas son más peligrosas que otras, todas son molestas y nos ocasionan dolor en nuestra nariz, boca y garganta. Ay, sí. Es mejor no enfermarse. Sí, no. Además, estábamos viendo que si nos enfermábamos, lo primero que teníamos que hacer era ir al doctor. Entonces, ya sabemos por qué nos enfermamos, de qué nos enfermamos. Ahora vamos a evitarlo, ¿no? Así es. ¿Te parece que el siguiente subtítulo sea cómo lo evitamos? ¿Cómo evitarlo? Claro. A ver... Tenemos dos que hacer. No, este. ¿Cómo evitar? ¿Cómo evitar enfermarnos? ¿Cómo será que podemos evitar enfermarnos? ¿Te acuerdas? Veíamos que podíamos comer algo que es muy sabroso en esta temporada. Exacto, los cítricos. Los cítricos, sí, claro. Que tener mucha vitamina C. Y podemos recordar también. Aquí hay cítricos. Muy bien, a ver. Dice, para evitarlas, ¿será este? Si nuestro título dice, ¿cómo evitamos? ¿Cómo las podemos evitar? Yo creo que sí, ese es el que va aquí. Dice, para evitarlas habrá que comer nutritivamente, incluyendo mucha vitamina C, que se encuentra en frutas y verduras. Tomar muchos líquidos, especialmente agua simple. Hacer ejercicio en áreas ventiladas y tratar de... ¡Ay, perdón! Me la estás moviendo mucho. Y tratar de permanecer relajados. Muy bien, entonces... Ah, porque veíamos que si nos estresábamos o teníamos problemas emocionales... Exacto, también nos podía afectar en la salud. Ahora ya acabamos lo de adentro de nuestro folleto. Si lo cerramos... ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues darle la vuelta, porque este es el orden en que se lee. Exacto, entonces ahí tal vez irá nuestro subtítulo final. Y atrás, si lo vuelves a doblar... Atrás todavía nos queda un espacio. Nos queda un espacio. Y, ay, me acuerdo que la semana pasada se hicieron conclusiones. Ah, pues entonces, sí, también es importante atrás, ponerle las conclusiones. Coloca las conclusiones y no olvides ponerle... Su nombre. Claro, tus datos. Nosotros le vamos a poner Aprende en Casa 2, nuestros nombres, tercer grado. Tercer grado. Pero no olvides poner el nombre de tu escuela, el nombre de tu maestra o tu maestro... para que lo puedas enseñar y compartir con los demás. Así es. Pero, ¿qué crees, Pilar? ¿Qué pasó? Vamos a tener lo que hacer de tarea nosotros y como un reto. Niñas y niños, acaben como reto su folleto. Por ahorita, ármenlo. Mañana veamos cómo lo podemos mejorar todavía más. Me gusta mucho la idea. Pero vamos ese a ver cómo el les queda del día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ay, no nos dimos cuenta. Estaba esto muy entretenido. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Maestro, tenemos que despedirnos, pero claro, muchísimas gracias. Me gustó mucho el juego de las abejas y bueno, perdí. Y acabó bien picada, pero, Pilar, porque junto muchísimas abejas. Así es, perdí, pero me llevé mucha información. Nos vemos, maestro. Adiós, muchas gracias. Pilar, gracias a ti. Te recuerdo que si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Hagamos un folleto en la asignatura de lengua materna de tercero. Hasta aquí terminamos con tercero de primaria. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que hoy nos dieron clases. Nos vemos hasta la próxima, pero antes llegó el momento de moverse. Vamos a movernos, maestro. Entonces, arriba, arriba, arriba. Levántate.
nuevamente estamos en esta pausa activa. ¡Vamos a darle! ¡Venga! Flexionamos las rodillas. ¡Iniciamos! Nos ponemos como si fuéramos a hacer abdominales. Y una pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, pierna al pecho. Vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a poner nuevamente como lagartija. Incrustamos, levantamos el brazo, giramos. Ahora el otro. Brazo izquierdo hacia arriba. Recuerda de mantener el cuerpo derecho, mano derecha. Acompañen el brazo con la mirada. Mano derecha. Mano izquierda. Y nos vemos en el siguiente video. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.sep.gob.mx.